mal por salud pública. Muy mal. Una guaguita no se dura un domingo. Primero, entorpeciendo el descanso de muchos que descansamos los domingos. Dos, con una guaguita anunciadora, no me diga usted a mí que se está informando la población entera. Tres, hoy ahora de 70 años, confirmado por un director de salud pública. De 70 años cuando la vaina dice 60 años, el fin del mundo. Y mira, bueno, realmente hay que decir que esta no es la primera acción que hace que se rompa el protocolo que fue establecido intermediario de febrero, sino que se rompió desde el viernes cuando se vacunó a un profesor, a un docente, porque los profesores están pautados en la fase, en la última etapa de la fase número uno. O sea que desde el viernes se está rompiendo el protocolo inicial por un aceler de un plan nacional de vacunación específicamente para los docentes por presión de ciertos sectores que necesitan que las clases se reintegren de manera semipresencial, es decir, que la presencialidad se recupere poco a poco. O sea que si se hace un plan y se está rompiendo los protocolos y se está sacando ventajas a las personas que se tienen que vacunar, se está haciendo de manera desorganizada, la población va a estar desorientada totalmente. Claro, vamos a recibir una llamada. Sí. Vamos a recibir una llamada, vamos a ver quién tenemos en la línea. Buenos días. Se fue la llamada. Ok, ojalá que me llame la gente, y me digan. Buenos días. Roberto, buenos días. Sí, ¿quién me habla y de dónde, por favor? Roberto y Maribelle, ¿cómo están? Es Otencha del Bronx que te habla. Ay, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Bien, corazón. Todo bien. Yo estoy con esta noticia que tú estás diciendo indignada, porque ¿para qué ellos están trabajando ahí? Es para dar aclaraciones, aunque tú lo tienes ahí, que lo dijo el presidente, lo dijo el que viene de la presidencia, pero nosotros los del oyente, tenemos que estamos pendientes a todos, nosotros somos televidentes de este programa. ¿Cómo va a ser que tú le estás diciendo que te aclaras y venga con esa perrería, como si fuera como una gente ignorante, idiota, que tiene como algo por dentro, está reventando, no sé qué le pasa, pero algo más grande le pasa a él? Así que yo creo que es un indecente de hablar de esta manera, sino debe de hablar declaraciones. Porque desde un primer momento que tú le estabas hablando a él, yo estaba mirando, yo oyendo que él tenía una actitud, y así mismo fue como yo lo percibí. Sí, y gracias. Y es así, yo no lo culpo, porque lamentablemente cuando tú quieres ser serio en medio de la charlatanería, porque es una charlatanería por parte del Ministerio de Salud Pública, anunciar un protocolo anunciado por la vicepresidenta de la República, donde todos los medios lo anunciamos y ahí están colgados en el mismo portal del Ministerio de Salud Pública, donde dicen la fase, póngamela ahí, señor director, la fase, dice fase 1A, fase 2B, fase 3C. La fase 3C para personas con movilidades de 60 años en adelante, mírenlo ahí, eso no me lo inventé yo, de por Dios, ahí lo dice, fase 1C, adultos de 60 años con comorbilidades, o sea, personas que tienen esas enfermedades, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Y la fase 1 de adultos de 60 años. Y hoy, de sorpresa, porque a mí que no me diga ni Luisito, ni el presidente, ni la vicepresidenta, que salían anunciando una guaguita anunciadora que son 70 años. No le veo sentido alguno tampoco. Porque si no hay las vacunas suficientes, que lo digan. Porque a mí me late que no hay vacuna suficiente para la población de 60 años en adelante. Es lo que yo pienso. Porque no le veo sentido el por qué sumarle 10 años. Si la población de 70 años en adelante es mucho menor que la de 60. Tenemos llamadita. Buenos días. Buenos días, hermano. Buenos días. ¿Cómo está? Sonrisa le habla de aquí del Bronx, New York. Adelante, hermano. Gracias por estar con nosotros. Bueno, yo estoy 100% de acuerdo con usted. Yo espero, ¿verdad?, que el señor presidente le llegue a los oídos de ese funcionario para que lo elimine de ahí, porque está confundiendo, ¿verdad?, a la mayoría de los dominicanos y dominicanas. Así es que el señor Luis Abinader no merece un funcionario así como ese que está ahí, confundiendo a los demás. Bueno,
Gracias por su llamada. Como siempre, nuestra gente del Bronx conectada a través del 1014 de Canal América. Miren, realmente yo conozco al doctor Luis Rosario Socías. Y para mí, él está bajo la tensión y la presión. Primero, que no tienen ministro. Segundo, que el plan, el famoso protocolo, se volvió nada. Ya Veloz citó los casos de los profesores que se le adelantó en el protocolo. Entonces, señores, ese protocolo es para que la gente, nosotros los medios principalmente, podamos ser parte, vectores de comunicación para esa gente que está en su casa, para informar. Es una función que nosotros tenemos primordial, informar. Y a mí me han estado llamando desde ayer domingo, porque no sé a quién se le ocurrió salir con una guaguita un domingo, fin de semana largo, todo el mundo descansando. Además se confunde, se oye 60, todavía la guaguita se escucha como si fuera 60, no 70. Son dos números que se confunden. Y la gente llamándome, Roberto, ven acá, ¿de qué edad en adelante? Yo, que supuestamente me mantengo informado, yo estaba ratificando que son 60 años, porque busco el protocolo y confirmo el protocolo, 60 años. Y ahora ustedes ven la reacción de un director de salud pública de allá de la provincia de Duarte, de la forma, yo diría que está estresado porque realmente no sabe qué hacer. Llamadita, buenos días. Buenas tardes, Roberto. Buenas, ¿quién te... buenos días, todavía de día, faltan cinco para las dos. Roberto le habla. Totalmente de acuerdo contigo. Lo que sucede es que tú también le diste una idea al gobierno de que hicieran publicidad a través de los programas para que la gran mayoría de la sociedad se mantuviera informado, y todavía no han tomado eso en cuenta. Ellos debieron por lo menos hacer una... poner esa vacuna de personas que tuvieran 60 años para arriba. Claro, es que el protocolo está muy bien hecho. O sea, felicitamos aquí al gobierno. El protocolo está muy bien hecho y bien diseñado. Entonces ellos mismos lo están violando. Entonces no pueden sentirse mal. Lo que tienen que dar una explicación, el por qué. Y utilizar los medios masivos. No una guaguita anunciadora. No una guaguita anunciadora. Pues una guaguita anunciadora va a decirle a una gente, es un tipo hablando y ya. Y eso lo han hecho en todas las provincias del país. En todas las provincias, porque me mandaron los audios. Tengo audio de Dajabón, tengo audio de San Juan. Así no. Esos son los daños que le están haciendo a esta administración, a Abinader. Es daño que le están haciendo. Con razón cancelaron ese ministro, porque hay muchas aristas el por qué cancelaron el ministro, y las declaraciones que él dio, mucho peor. Pero qué bueno que el presidente se está dando cuenta a tiempo y está cortando las manzanas podridas de su gobierno antes de que se pudran todas. Muy bien, eso está correcto. Y eso tienen que tomarlo de ejemplo todos los ministros. Usted está ahí como funcionario público. Usted llegó ahí para servir. Usted no llegó ahí para hacerse millonario, ni para engañar al pueblo, ni para estar cambiando protocolo veloz. Eso es así. Tenemos que irnos a la pausa. Antes de ir a la pausa, rectificar que la respuesta que dio el exministro de Salud, Plutarco Arias, a su destitución ha sido un comunicado larguísimo, que dentro del Ministerio de Salud Pública se quieren repartir el presupuesto y que su seriedad no le permite estar en esa institución. Esa fue la respuesta que él dio. Igualmente, para terminar ya con el asunto de la vacunación, pues evidentemente sí, eso del perifoneo es una estrategia un poquito obsoleta. A mí lo que me parece es que se debería hacer en cada provincia un plan comunicacional en torno a la vacunación, porque no todas las poblaciones del país son iguales. Entonces, cada dirección provincial debería hacer su plan de comunicación, no solo basarse en el macro que ya está, que no necesariamente tiene que llegar a cada hogar del país. Una metida de pata garrafal. El cambio de edades en el proceso que comienza de vacunación. Voy a ver, tenemos el análisis del discurso del presidente Luis Abinader a propósito, pero dentro de, vamos a ver si podemos comunicarnos con el senador
de la provincia Duarte, senador de la República Franklin Romero, que también hice un cambio de locación. Señor director, póngame ahí un mapa que me hizo llegar un amigo televidente, colaborador de este espacio, mi amigo Radamés, sobre las locaciones en la provincia de Duarte de vacunación. Que uno no sabe, ¿eh? Uno no sabe, porque es que con tanto cambio, dice aquí en la provincia de Duarte, en la cancha de San Martín, mentira, Colegio San Francisco, mentira, Ciudad Ganadera, mentira, Centro Comunal, todo eso es mentira. En el único sitio que están vacunando es en la gobernación. Yo digo así. En la casa senatorial, Roberto. Sí, sí, pero yo digo así porque no hay una información oficial de salud pública. Y el doctor Luis Rosario Sosía, mi amigo, en vez de informar los puntos que están activos, lo que dijo que está ocupado llenando talonario.